venimos anunciando ya los inconvenientes que esto genera, los problemas que genera desde el punto de vista de seguridad la venta ambulante de bebidas alcohólicas. Por eso es que se viene trabajando conjuntamente con personal policial todos los fines de semana. El producto de esto es alrededor de unas 1.500 unidades entre lo que son botellas de vidrio de cerveza, latas de cerveza, cajas de vino, de las cuales podemos destacar que de ese total, de ese universo de 1.500 unidades, son aproximadamente unas 500 botellas de vidrio de cerveza. Todos, obviamente, si pensamos un minuto lo que significa una botella de vidrio en un evento deportivo o en la zona del parque, y más aún donde hay familias, donde hay gente que está practicando el deporte o sale a pasar un momento al aire libre, todos podemos tomar dimensión del peligro que eso significa, ¿no? Así que nosotros ya venimos cumpliendo con esta tarea, sin ir más lejos, el día domingo, en lo que fue este evento deportivo, el partido de Atlético con Boca Juniors, decomisamos más de 500 latas de cerveza y otras 100 botellas de vidrio de cerveza. Así que vamos a seguir en esta línea, lo venimos anunciando, ¿no? Y la idea es que este mensaje llegue, por supuesto, a quien realice este tipo de actividad, que sepan que la actividad está prohibida, que nosotros seguimos esta línea desde el gobierno, desde el Ministerio de Seguridad, vamos a seguir trabajando. Este fin de semana nuevamente vamos a estar presentes haciendo los recorridos habituales en lo que es Campo Norte, Parque 9 de Julio, que son dos zonas bastante importantes en cuanto a confluencia de gente que va todo el fin de semana, y por supuesto en los espectáculos deportivos.